Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Siempre es un gusto saludar a través de la frecuencia modulada y de AM a nuestros amigos de Radio Nicolaita 104.3 y 1370. Bienvenidos nuestros amigos de Radio Nicolaita. Ya iniciamos a nombre de todo este equipo. Bienvenidos con carácter universitario los Nicolaitas. Le platico, el Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior de Derecho, lo que se llama CONFEDE, dio a conocer a través de un comunicado el dictamen donde señala a la Facultad de Derecho que cumple ya con todas las normas establecidas para conocer la reacreditación de este programa. Esto es la licenciatura en Derecho. Luego de la evaluación a la que fue sometida, en breve se va a realizar la ceremonia para la entrega formal de este documento que reacredita a la facultad, a nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Enhorabuena por la facultad. Le vamos a tener en el momento justo que ya llegue formalmente el papel. Y un saludo a su titular, el director Damián Arévalo. En otras cosas, en rueda de prensa se dio a conocer una convocatoria muy importante. Yo les pido que pongan atención porque es una convocatoria a nivel nacional para todos los artistas y que puedan participar en el concurso nacional de composición. ¿De qué trata? Vamos rumbo al centenario. Así lo dio a conocer el secretario de difusión Orlando Vallejo y el secretario auxiliar, el doctor Héctor Pérez Pintor. Estos son los detalles. Todos los artistas musicales del país podrán accesar a la convocatoria para participar en el Concurso Nacional de Composición para Coro y Orquesta, misma que será estrenada el día 15 de octubre durante el concierto por el centenario de la fundación de nuestra universidad. Durante la rueda de prensa, el doctor Héctor Pérez Pintor, secretario auxiliar de la Máxima Casa de Estudios del Estado, habló de este evento. Y damos a conocer un concurso nacional de composición titulado Centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A través de diversas actividades, pues, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Comisión para la Conmemoración del Centenario, estará organizando, programando, desarrollando, difundiendo una serie de actividades, de acciones tendientes a lograr, pues, que este centenario sea conmemorado dignamente. Al hacer uso de la palabra, el secretario de Difusión Cultural, Orlando Vallejo, dijo que este es un evento significativo y enaltecerá a la propia universidad. La verdad es que es un momento para la universidad, para los nicolaitas, muy significativo. Nos sentimos muy contentos porque se va a emitir esta convocatoria, que pues el propósito de este concurso nacional de composición centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es de crear una obra para coro mixto y orquesta sinfónica que celebre y conmemore el centenario de nuestra máxima casa de estudios, reconozca y represente su importancia histórica en los ámbitos educativo, social y cultural y enaltezca el espíritu nicolaita. La convocatoria será publicada por la Gaceta Nicolaita a partir del día 8 de febrero y cerrará hasta el 18 de agosto del 2017. El jurado calificador serán músicos destacados. La obra se deberá enviar bajo un seudónimo, deberá ser inédita y compuesta ex profeso para esta ocasión. La composición deberá ser entregada en las instalaciones de la Secretaría de Difusión Cultural y será el 8 de septiembre que se dé a conocer el nombre del ganador y su estreno será el día 15 de octubre, fecha del aniversario del centenario de la Fundación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es
Es una importante noticia y ojalá que se acerque. Esos son los detalles de dónde puede consultar la convocatoria, el cierre y cuándo se lanza este coro y orquesta universitario. En otras cosas, se realizó la entrega del resguardo de la presea al mérito de los derechos humanos. Esto fue entregado aquí a la Universidad Michoacana por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y estos son los detalles. Se encuentra ya en la sala Melchor Ocampo del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás la presea michoacana al mérito de los derechos humanos que recibió la Universidad Michoacana en diciembre pasado por las aportaciones que egresados nicolaitas han realizado en la defensa, garantía y promoción de los derechos humanos. Durante el acto protocolario de resguardo, el secretario general de la Casa de Hidalgo, Salvador García Espinosa, manifestó que este reconocimiento no es solo por lo que se realiza al interior de la institución, sino también por el quehacer de sus egresados en el campo laboral. En su oportunidad, el titular de la Secretaría Auxiliar, Héctor Pérez Pintor, resaltó la entrega de la presea como un reconocimiento a la Casa de Hidalgo por su trayectoria humanista y social, promotora de los derechos humanos a través de su incansable quehacer en la formación de personas capaces de enfrentar las necesidades y retos de la sociedad a través del respeto a la dignidad humana. Cabe señalar que en el marco del centenario de la Universidad Nicolaita, el Colegio de San Nicolás resguarda, además de esta presea, la medalla y pergamino otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México por ser la máxima casa de estudios de la entidad, la primera universidad autónoma de las Américas. Estudiantes de nivel medio superior y ganadores de la medalla de oro y plata en la pasada edición de la Olimpiada Nacional de Biología fueron reconocidos por la autoridad nicolaita. Así los reconocieron. Al encabezar el acto de reconocimiento que la Casa de Hidalgo hizo a los 5 bachilleres nicolaitas, integrantes de la delegación michoacana en la 26ª Olimpiada Nacional de Biología, el secretario general de la Universidad Michoacana, Salvador García Espinosa, invitó a los alumnos presentes y familiares de los ganadores a demostrar que la Casa de Hidalgo cumple con los objetivos para los cuales fue creada, no solo en la formación académica, sino en la educación de mejores seres humanos. En nombre del rector de la Casa de Estudios, Medardo Serna González, el secretario general agradeció y felicitó al delegado de esta justa académica, Homero Galarza Orrostieta, quien a lo largo de 13 años ha fungido como delegado estatal de citada Olimpiada. En su oportunidad, el regente del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás, Aldo Ulises Olmedo Castillo, externó el honor de tener en sus aulas alumnos como Arturo García Cerrillo, quien ganó el primer lugar por promedio, además de medalla de oro en esta edición de la Olimpiada Nacional de Biología, quien a nombre de sus compañeros agradeció por su parte la preparación recibida por parte de sus asesores en las aulas nicolaitas, que a lo largo de 6 meses siguieron para formar parte de una primera etapa de la delegación michoacana, integrada por 6 titulares y 2 suplentes. Académicos y estudiantes coincidieron en la necesidad de que en Michoacán y México se siga apostando a la formación de futuros científicos. Fue el triunfo de la Revolución Mexicana cuando, a escasos días de tomar posesión del gobierno de Michoacán, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio tomó la iniciativa en sus manos, logrando establecer la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 15 de octubre de 1917. Originario de la capital michoacana y estudiante del Colegio de San Nicolás, Pascual Ortiz Rubio forma parte de la historia universitaria y los nicolaitas lo reconocen como fundador de la máxima casa de estudios del estado. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a hacer esta pausa. Lo invito a que continúe con este gran equipo de los nicolaitas. Regresamos.
En otra información, con el inicio del curso taller El Enfoque Curricular por Competencias en la Educación Media Superior, se buscará la actualización de los profesores para adoptar el modelo educativo. Con la representatividad de las 7 preparatorias que conforman el nivel medio superior Nicolaita, se realizó durante 3 días el curso taller Diseño Curricular por Competencias, impartido por la maestra Sara Iglesias Morales, quien nos habló de este proceso en el que se encuentran inmersos los presidentes y secretarios de los consejos de academias del bachillerato Nicolaita. Lo que se pretende es acercar el planteamiento educativo que está orientado al nivel medio superior a toda la comunidad docente académico-administrativa que imparte en este nivel. Primero, conocer todo el planteamiento en términos de la reforma, el modelo educativo, desde los antecedentes que surgieron de 2008 hasta llegar a la propuesta que emitió el modelo de 2016, el modelo educativo de 2016. Durante estos 3 días se trabajaron en la reforma curricular para dar a cada asignatura en el bachillerato el modelo de enseñanza por competencias. El beneficio directo de esta nueva modalidad no solo será para los estudiantes, así lo menciona la asesora Sara Iglesias. Este enfoque pedagógico será una estrategia útil para transmitir conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y valores que mejoren los índices de calidad académica en los planteles del bachillerato. A partir de este programa y de manera continua, le vamos a presentar aquí la sección Nicolaita Centenario. ¿De qué se trata? Le comento. Aquí se puede conocer lo más destacado de las investigaciones que se realizan aquí en la Universidad Michoacana con nuestros jóvenes. Vamos a comenzar este espacio con un joven estudiante de la maestría en Ecología Integrativa. Él es el ganador de la pasada presea, doctor Ignacio Chávez, que aquí le dimos a conocer los detalles. Fue el 31 de enero pasado. Bueno, pues él es uno de los estudiantes, es Ernesto Raya García. Él nos habla sobre su investigación y sobre la conducta químico-sensorial y los aspectos reproductivos de la serpiente minera o de tierra. Vamos a ver por qué ganó el premio Dr. Ignacio Chávez. Fui estudiante de la maestría en Ecología Integrativa de aquí del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales. Yo trabajo en el laboratorio de herpetología, que básicamente se encarga de estudiar la diversidad, la composición y muchos aspectos sobre la biodiversidad, pero en especial de este grupo de animales, reptiles y anfibios. Como podemos ver aquí atrás de mí, está la colección de anfibios y reptiles de este instituto. Yo, en mi investigación, utilicé estos individuos para poder accesar a conocimiento básico sobre su biología. Por ejemplo, una parte medular de mi trabajo fue investigar algunos aspectos reproductivos de estos individuos, pero también parte de su conducta quimiosensorial de reconocimiento de presas. Algo que me gustaría comentar es que este grupo de animales son importantes depredadores en la naturaleza. Forman parte de las cadenas tróficas y son importantes reguladores de sus presas en su medio ambiente. Por ejemplo, la serpiente que tengo aquí recibe el nombre de serpiente minera o serpiente de tierra. Es una serpiente inofensiva que no presenta veneno y no es de peligro para el ser humano. Como lo pueden ver, no estaría entonces manipulándola. Es una especie endémica aquí a México. Realmente es bastante dócil, como lo pueden ver, pero también es una especie de la cual lamentablemente poco sabemos sobre su biología. Por eso es que mi investigación pretendía contribuir al conocimiento de este selecto grupo de animales. En cuanto a la conducta quimiosensorial que yo investigué de ellas, tiene que ver ya con otros aspectos como el reconocimiento de presas, podemos darnos cuenta que estos animales son altamente quimiosensoriales. Pueden reconocer a las presas, a los diferentes tipos de presas, y hacer una discriminación de ellas. Esto les ayuda a poder elegir el mejor tipo de alimento en su hábitat. Esto les puede costar mucho si seleccionan un mal alimento, lo cual implicaría muchos costos
de su reproducción. Ahora, como lo ven, ahorita me está bañando con excremento, que es una técnica de defensa de estos animales cuando sienten la presencia de un depredador. Esto también es una estrategia de defensa química. Una forma por la cual ellos han evolucionado para reconocer las presas es mediante las señales químicas. Las señales químicas les pueden brindar mucha información sobre el ambiente, sobre el tipo de presa que van a consumir, incluso si hay depredadores cerca, si hay una potencial pareja por la cual reproducirse. Entonces han evolucionado de una manera sensacional en este aspecto, y por eso es importante estudiar estas habilidades en estos y muchos otros reptiles, lo cual nos puede accesar mucho de información para futuros planes de manejo en cautiverio y reproducción en caso de que se vieran amenazadas por factores como la destrucción de su hábitat. Podemos y debemos aceptar convivir con ellos, respetando sus espacios naturales y protegiéndolos de las actividades humanas, por ejemplo, evitar destruir su hábitat, evitar, porque también una cosa interesante es que muchas personas tienden a extraer estos animales para tenerlos como mascotas en sus casas. Entonces eso tampoco es una muy buena idea. Los animales han evolucionado naturalmente para vivir en sus hábitats, y yo creo que ahí deberían de vivir, ahí deberían de quedarse para cumplir sus funciones, como las cuales ya les había mencionado. El 17 de febrero, ya pronto, se realizará el primer encuentro Nicolaita de prototipos de desarrollo tecnológico. Aquí saldrán los representantes para este encuentro, que será a nivel estatal. La Coordinación de Investigación Científica y la Facultad de Ingeniería Eléctrica tienen abierta la convocatoria para participar en el primer encuentro Nicolaita de prototipos de desarrollo tecnológico, donde se aplicarán los conocimientos de distintas áreas de la ciencia, la tecnología y la innovación. Aquí podrán participar estudiantes de la Universidad Michoacana en las siguientes categorías: A, nivel medio superior o bachillerato, y B, nivel superior conformado por licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorado. Se premiará a los dos mejores prototipos en cada categoría, los cuales pasarán directamente al sexto Encuentro Estatal de Prototipos de Robótica y Desarrollo Tecnológico Michoacán 2017, que se llevará a cabo el día 23 de febrero en las instalaciones del Centro de Información, Arte y Cultura. Para mayores informes pueden accesar a las páginas www.sic.umich.mx y www.fie.umich.mx. Numerosas fueron las aportaciones del doctor Ignacio Chávez Sánchez a la Casa de Hidalgo, dejando su legado en los pasillos nicolaitas. El prominente cardiólogo mexicano fungió como rector de la Casa de Hidalgo e impartió cátedra de diversas materias en la Escuela de Medicina de Morelia. El fundador del Colegio Nacional y del Instituto Nacional de Cardiología será siempre un personaje honorario para todos los michoacanos. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a hacer esta pausa, regresamos, tenemos mucho más que informarle y ofrecerle aquí en el programa universitario.
Le presentamos a continuación a Ricardo Rivera. Él es un estudiante de la licenciatura en contaduría. Él realizó una estancia de movilidad estudiantil en Chile, allá en el país de Chile, y nos habla sobre su experiencia. Mi nombre es Ricardo Rivera, soy alumno de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Hice movilidad internacional a Chile, a la ciudad de Concepción, en el noveno semestre de la carrera de contaduría. La razón por la que hice movilidad fue porque quería conocer otra cultura, ver cómo era el sistema educativo de otro país, también cambiar un poco de aires. Todo esto lo hice a través del Departamento de Movilidad de mi facultad y del Departamento de Movilidad de la universidad, con el apoyo de mi facultad, a la que quiero agradecer, y con el apoyo del Departamento de Movilidad de la universidad, me fue posible hacer esta movilidad. Tuve una experiencia, la verdad, muy buena. Invito a todos los alumnos de la universidad a que se animen a hacer movilidad. Es una experiencia inolvidable de por vida. Yo personalmente dejé muy buenas amistades allá, a las que desde luego invité a que visitaran México, a que visitaran la universidad, que conocieran nuestra cultura. Susey Salazar hace una invitación a todos los jóvenes a formar parte del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y también de los beneficios que se tiene para formar parte de este consorcio. Hola, buenos días. Mi nombre es Susey Salazar. Soy directora de Promoción y Desarrollo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El día de hoy quiero hacerles la cordial invitación a mis compañeros universitarios para que se unan a esta causa que es a favor de nosotros los universitarios. El IMEF es el Instituto Mexicano de Ejecutivos y Finanzas, en donde te dan las bases para que tú, como estudiante universitario, vayas tomando experiencia laboral. Te invito a que visites nuestra página de internet. Estamos en Facebook como IMEF Universitario UMSNH. Cualquier interesado de cualquier carrera puede visitar nuestra página y también se puede aliar a nuestras filas. Y las puertas están abiertas. Mi experiencia personal en IMEF ha sido grandiosa porque me ha hecho crecer como persona, como universitaria. Me ha hecho conocer muchísimas personas de todo el país y me ha hecho también saber qué es lo que quiero como persona. Muchas veces vamos a la escuela por ir y porque queremos pasar las materias, pero lo que realmente tenemos que pensar es qué es lo que queremos de nosotros y sobre todo cómo queremos impulsar nuestro país. Hoy en día nuestro país requiere de muchísimo impulso y sobre todo de muchísima unidad como nosotros mexicanos. Mi Face personal es Susey Salazar, también ahí me pueden contactar y estoy para servirles. Cien años, cien momentos. Aquí le vamos a presentar a Israel Hernández, donde nos habla del encuentro que se dio entre el gobernador de esa época y el clero. ¿Quién era el gobernador de esa época? ¿Lo recuerda? ¿Qué tal? Nos encontramos en nuestra sección 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana. Dado los penosos acontecimientos ocurridos entre el gobierno y el clero, en el cual resultó la muerte del ilustre maestro Isaac Arriaga, las gentes del gobierno andaban armadas para repeler cualquier ataque de los enemigos. Hasta el rector Chávez tuvo que usar pistola, menciona Daniel Cosío Villegas en sus memorias. Dice que en Morelia encontró a Chávez doblegado por el peso de una pistola que le colgaba en una talla de cinturón visiblemente mayor, con la conciencia de que el arma le llegaba a la mitad de la pantorrilla, haciéndolo perder un aire de por sí poco marcial y aún exponiéndolo a caer al suelo. El ambiente era tenso. La situación se agravaba a cada momento,
debido a la división de los mismos socialistas por la imposición de los candidatos a presidentes municipales. Hacían oposición también los García Leonistas, inconformes con su derrota, y los obregonistas, liderados por Melchor Ortega, se habían levantado en armas. Esto es todo por el momento, nos despedimos, hasta la próxima. Antes de poner punto final, lo invitamos a que se acerquen a todas las manifestaciones culturales que se hacen en nuestra máxima casa de estudios. En particular, ahorita el exconvento de Tiripetío tiene la exposición de Filomena Gracio. Lo invitamos a que se traslade a unos breves minutos de aquí, de Morelia, Michoacán. Llega a este recinto hermoso y limpio que es el exconvento de Tiripetío. Yo me quiero despedir a nombre de cada uno de mis compañeros. Soy Yareri Sánchez y lo esperamos la próxima semana. Hasta entonces.